Nos pueden encontrar en YouTube como Buena Vista Radio, donde compartimos la columna de la Feria Agroecológica de Río Ceballos. Adelante, Lili. Bueno, hoy estamos como todos los miércoles acá en la radio. Así es. Trayendo a los compañeros, trayendo muchas novedades, alternativas para informarnos de todo lo que podemos hacer. Y paseando por ahí, volvemos a la tierra. Viste que pasamos de la cocina al laboratorio, después vamos a la tierra. Y todo tiene que ver con todo y es compartir estas prácticas que vienen de antes en realidad, no son ninguna novedad. Es verdad, es verdad, es verdad. Hemos pasado por distintos escenarios de la vida cotidiana, ¿no? Sí, se trata de recuperar las prácticas porque son más sanas, más saludables. Nos reconviene a todos en todo sentido, económico, social, humano. Lo hemos charlado también. Lo vamos charlando, lo recordamos ahora. Y bueno, hoy estamos con el compañero Maurete. Eso, vamos a presentar a Mauricio. ¿Qué tal, Mauricio? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bienvenido. Muy buenos días. Muchas gracias por la bienvenida. Desde ya les agradezco por el espacio, por estar en este espacio, como para difundir un poco mi idea y contarles un poquito de qué se trata Compostarte, que es lo que les vengo a presentar hoy por hoy. Excelente, excelente. Compostarte se llama el proyecto, el producto que Mauricio lo va a estar contando aquí en la radio de qué se trata. Y bueno, estuvimos hablando fuera del aire, como lo hacemos siempre, para ver de qué se tratan los proyectos, como para poder charlar un poquito más en profundidad. Y Compostarte, un proyecto que nace, una idea tuya. Exactamente, exactamente. Nace en mi hogar, básicamente. Ajá. Como una idea en realidad. Te comento un poquito cómo arranca el proyecto. Buscaba una idea de ayudar a la gente, porque me encontraba mucha gente que estaba con esta idea de lo ecológico. Ajá. De no saber bien qué hacer, cómo hacer, como para ayudar un poco con toda esta historia. Entonces nace la idea de Compostarte, de brindarle una solución a la gente, aprovechando y reutilizando los residuos orgánicos que generamos en nuestro hogar, ¿sí? Definitivamente, definitivamente que generamos. Y también una cosa que recién dijiste, es muy importante entender esto de la basura es un gran problema para nosotros, ¿no? El tema de tirar la basura, de poder dejar, separarlo, bueno. Es un gran problema que, bueno, es una idea tuya, ¿no? Totalmente. Se estima que aproximadamente por persona producimos 1.5 kilos de basura de residuos por día. Es muchísimo. Claro, claro. Sobre todo teniendo en cuenta de que un 40% de este residuo es orgánico y que lo podemos aprovechar en nuestro hogar. Ajá. De ahí surge realmente esta idea de ayuda, por decirlo así, al medio ambiente y a nosotros mismos también. Claro, está buenísimo. Sí, es muy satisfactorio. Está buenísimo, sí. Hablamos siempre sobre esto, ¿no? Sobre lo que usamos, sobre lo que podemos reutilizar y, bueno, y es parte también de este proceso de la vida, ¿no? No dejar que nos invadan la basura. Y la basura, porque nos estamos contaminando a nosotros mismos con nuestra basura también. Una forma de reciclar que yo lo aplico en casa es separar los papeles, por ejemplo, ¿no? Sí, por ejemplo. A la fogata. Claro, para el fuego. Pero contanos un poco el tema de las composteras que recién conversamos, que son muy imprescindibles, ¿no? Para la gente que tiene y quiere y puede hacer la tierra, todo lo que se saca de ahí. Contanos un poco de eso. Bueno, les cuento que desde Compostarte lo que buscamos justamente es el fomento del aprovechamiento de estos residuos orgánicos que producimos en el hogar. Ajá. Como así también el cultivo en el hogar, ¿sí? Bien, bien. Brindando como producto una compostera que está más pensada, más diseñada para aquella gente que por ahí no tiene el espacio necesario para realizar un compost en su hogar. Ajá. ¿Sí? O también que busca algo, una opción más estética, si se quiere. Ah, porque la realidad, claro, es que nosotros con un pedacito de tierra, que tengamos un patio pequeño, podemos realizar un compost. Claro. ¿Sí? Pero por ahí no es estético, es la realidad. Claro, es claro. Un, el pozo es que un, queda ahí, ¿no? Claro, el pozo es un que pozo queda tapado con la chapa que encontré en un costado. Sí. No es la idea, encaramos nosotros esto por este lado de como hacernos amigos en el hogar de la idea del compost, ¿sí? Ah. Teniendo una compostera que es agradable a la vista y que no genera ni a ver,
queda feo en el patio. Claro. Por ese lado encaramos nosotros el tema de compostarte, por eso ofrecemos esta compostera que la verdad que es muy linda. Qué bueno, viene eso, en un solo tamaño, digamos, como para... Y por el momento tenemos un tamaño estándar que está pensado en realidad con la relación de el tamaño o el volumen de basura que nosotros generamos en el hogar. ¿Sí? Bueno, bien. Por ejemplo, para una familia de cuántas personas sirve el compost. Y una familia tipo, que hoy por hoy hablamos de cuatro o cinco personas en lo que es acá en Argentina, se estima eso. Creo que la idea es generar un ciclo de reciclaje de estos residuos orgánicos en un plazo estimado de 2 a 3 meses. Ya se produce un compost, ¿sí?, que vos podés utilizar como fertilizante en tu casa. Y de esta forma cíclica, vos vas extrayendo el compost ya conformado y vas desechando más residuos. Y además... Sí, dale. El compost conformado es la tierra ya. Claro, exactamente. Y además promueven lo que es el cultivo dentro de la casa. Exactamente. Se busca justamente fomentar toda esta idea de tratar de no explotar tanto, por decirlo así, nuestro planeta, porque... Hay cifras realmente alarmantes al hoy de lo que estamos haciendo con la ecología, de realmente la cantidad de territorio que utilizamos a nivel mundial para producir nuestros alimentos. Es el mayor problema que tenemos hoy ecológico. No se lo difunde en la medida que se tendría que difundir. Hoy por hoy se dice que al 2050 llegamos al límite de poder utilizar los recursos. Básicamente, en realidad, al 2050 no vamos a ser más sustentable como población a nivel mundial porque no vamos a poder producir el alimento que vamos a necesitar para la cantidad de personas que vamos a ser. Y sí, qué tema, ¿no? Hay que tomar conciencia. Bueno, nosotros tomamos conciencia, la repartimos, la convidamos, todo, pero bueno, las grandes masas que generan y agotan todos estos recursos aún no. Pero bueno, ¿qué más? Cuanto más nos unamos y más lo hagamos... Más la pechamos también. Sí, ¿puedo dejar un comentario con respecto a esto? Sí, sí, por favor. Por ahí, por decirlo de alguna forma, echamos culpa a las grandes masas, pero de repente no hacemos nada desde el hogar. Por eso está bueno hacerlo. Nos excusamos en que el otro, en que la gran compañía, en que la explotación lo hace eso, pero quienes consumimos realmente eso y no tomamos una conciencia y no tomamos... una iniciativa al respecto de esto, somos nosotros. Somos nosotros en el hogar. De ahí viene mucho el eslogan de nuestro emprendimiento, que es la revolución en casa. Sí, está buenísimo. Hacernos cargo también de que todos somos parte de eso. Sí, Mauricio, ¿y con quién trabajás en este proyecto? ¿Quiénes son las otras personas de Compostarte? ¿Con quién? Y el proyecto arranca en casa, sí. Vengo poniéndole mucho empeño desde mi persona, ¿sí? Si bien obviamente la colaboración está siempre desde familiares, desde amigos que colaboran de una u otra forma. Pero la realidad es que se está haciendo bastante pulmón. Estoy anonadado con el crecimiento, con la respuesta que he tenido en el público. Mirá, qué bueno. Sí, así que poniéndole desde la familia, se podría decir, para colaborar con esta idea del medio ambiente y el cuidado en el hogar. Siempre hablamos aquí sobre los productos de la feria o los productos en general y los productores en general sobre la ida y vuelta que tienen con el cliente, ¿no? Con el quien finalmente consume, ¿no? Bueno, los usuarios, ¿no? Los que usamos esos productos, y eso también siempre nos lleva a un diálogo. ¿Te pidieron alguna vez algún tipo de compostera? ¿Te dijeron, vos haces compostera? Ah, bueno, ¿me podés hacer tal tipo o conocés tal tipo? ¿Hay distintos tipos de composteras? ¿Cómo es el trato con las otras personas cuando se acercan a saber o a investigar de qué es el producto? La verdad que se da un trato muy ameno. Realmente las personas que se llegan a preguntarnos del proyecto y de los distintos productos que tenemos es gente con conciencia, por decirlo de este lado, o que quiere iniciarse en esta cuestión. Así que se genera un muy lindo ida y vuelta de ideas y demás. Lo que hacemos desde Compostarte, además de ofrecer nuestros productos, es la asesoría, digamos, a las personas. Por eso invitamos a que, por ejemplo, nos visiten y nos contacten mediante Instagram. Compostarte OK, bien, ese es nuestro bien. Instagram. Nos pueden realizar cualquier pregunta al respecto. Por ejemplo, de los distintos hogares que tenemos, distintas personas que nos llegan,
hay personas que no tienen patio, hay personas que por ahí no tienen posibilidades realmente de adquirir nuestros productos, pero tienen la idea, se les hace un asesoramiento, se les ayuda al respecto. Claro, claro. La verdad que buscamos y tratamos de fomentar, no vender un producto, sino concientizar a la gente. Claro. Está por eso, desde este lado, los invitamos a todos que se acerquen y nos pregunten, no hay ningún problema, y va a ser de la mejor forma, en la forma más cordial posible. Buenísimo, buenísimo. Qué lindo. Bueno, la verdad es que todo hay gente que dice, ¿no? ¿Y cómo es el tema de la compostera, no? Que ensucia mucho, que queda mucho. No, sí, no tengo tiempo de hacerlo. Mucho olor, dice, bueno, qué sé yo. No tengo lugar, no tengo tiempo, no tengo. Entonces, esto es cómodo también. Una muy buena solución, ¿no? De que son tipo unos baúles, unas cajas. Como para que te des una idea, tiene una dimensión aproximada de 50 por 50 de ancho y fondo por un metro aproximado de altura, lo que es la compostera en sí. Bien. Sepan que se les entrega, les comento a la gente, se les entrega no solo con una cazuelita que ustedes van a tener en la cocina, claro, para cuando vas cocinando justamente deposites los residuos orgánicos ahí y los traslades hacia la compostera. Esta compostera viene con un cajoncito también en el cual vas a recoger ya el compost conformado y poder utilizarlo en tus plantas. Y además viene con una guía de qué sí y qué no se puede compostar. Ah, eso es muy, muy interesante. Útil, ¿eh? Muy conversación, útil. Discusiones entre amigos. Yo, mira, no quería entrar en ese tema. Tiro la cáscara de naranja, eso. No tiro la cáscara. Acabo de lavar la pileta con detergente y estaban todas las cáscaras de papa. ¿Qué hago? ¿Las tiro? ¿Las lavo? ¿Las vuelvo a meter? No. Bueno, pero todo viene eso, una guía, digamos, sí, ¿no? Sí, sí, viene con una guía bastante completita con respecto a lo que más utilizamos, ¿no?, en el hogar. Uh-huh. De todos modos, te digo, está abierto el diálogo a todas estas consultas que quiera hacer la gente. Respondemos ahí a la brevedad para ir sacando estas dudas y educando un poco también a la gente, porque hay mucha gente que es nueva que no conoce del tema. Uh-huh. ¿Sí? Además, resalto, este tema de la compostera viene además con su núcleo que se llama de lombrices. Eso. Que vamos, o sea, les comento, la rapidez con la que se conforma nuestro compost, además de las características en sí de la compostera, la ventilación y demás que tiene, son las lombrices las que hacen el trabajo del compostaje, claro, ¿sí? Claro. Por lo cual lo hacen de una forma más rápida y demás. Nosotros les brindamos este pequeño núcleo de lombrices para que ya empiecen a utilizarlo. Y después las lombrices se reproducen solas y si hace bien el ciclo ya funciona todo. Es increíble la cantidad de lombrices que te dan. También entrenadas esas lombrices. Claro, es increíble. Sí, sabía las propiedades que tienen. Bueno, buenísimo, buenísimo. Pero es muy interesante. Bueno, les recuerdo a todos ustedes que simplemente con tener un pedacito nomás ahí en su patio pueden hacerlo, pueden probarlo. Si tenés ganas de saber más, te venís a la feria, charlas con Mauri. Eso, lo van a encontrar a Mauricio en la feria y lo van a poder buscar también en el Instagram como @compostarteok. Exactamente, así, ¿no? Exactamente. Bueno. Ahí me pueden contactar directamente, inclusive si ingresan al perfil, hacen un link y les manda directamente el WhatsApp que es de contacto y es personal, es mi WhatsApp para que lo sepan, se contactan directamente conmigo y solucionamos cualquier inquietud ahí. Buenísimo, buenísimo. Bueno, antes que cerremos la columna, mandá saludos a los que trabajan con vos. Bueno, perfecto, muchísimas gracias. Porque deben ser varias. Sí, 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 varias personas. A Juan, por ejemplo, particularmente. Juan Francovi, que tiene también un proyecto personal, pero me da una mano bastante grande. Ah, mira. A Rubén Dopazo. Uh-huh. A mi mamá, obviamente, le voy a mandar saludos, que es la que familiar. Seba Mates. Ajá, claro, qué bueno. Gran aporte ahí. Sí. Y bueno, muchas personitas ahí que dan su colaboración. Che, qué bueno. Qué bueno lo de hoy, Está muy bueno, sí, muy interesante. Para reproducir, para hacer en casa, como para acercarse a saber más también. Exacto, esto. Como siempre decimos, ¿no? Lo interesante de esto es que van pasando distintos productores, productoras, y vamos aprendiendo acá en conjunto sobre las distintas formas, ¿no?, de cuidarnos un poco, de cuidar el planeta, que no es cosa menor, y de esto, de fomentar también los productos, ¿no?, de hacer que lleguen a distintos lugares. Sí, que sí se puede de otra manera, claro, también, ¿no? Y que nada es para monopolizar nada, sino totalmente. Que se comparte también para que se reproduzca en otros lugares y tomemos conciencia todos, ¿no? Así es, así es. Bueno, recuérdosle entonces, se llama Compostarte, @compostarte, okay. Exactamente. Y bueno, la revolución en casa,
¿no? Así es el eslogan. Muy buen ese eslogan. Muy bueno. Bueno, Mauri, no sé si queda algo más, Lili, dale. No, por el momento no queda nada más. Te agradecemos muchísimo, Mauri, que hayas venido. ¿Algo más para comentar? Eso. No, perfecto. Primero que nada, agradecerles nuevamente por el espacio. La verdad que nos dan una mano muy, muy grande a nosotros los emprendedores, claro, o productores. Realmente su difusión es muy importante para nosotros. Así que vuelvo a repetir el agradecimiento. Y bueno, nada, estoy esperando que la gente se acerque y se anime a consultar, que no hay ningún problema. Excelente, excelente. Mauri, con muchas ganas de compartir lo que está haciendo todos los sábados en la Feria Agroecológica, de 10 a 14 todavía. Eso es.